Bien, bien, estamos bien, estamos preparados. Tenemos otra final más y bueno, esta es en casa, así que debemos dejar los tres puntos aquí en nuestra ciudad. Contra un rival tradicional de la categoría, un rival que tiene historia dentro de lo que es Federal A y que viene de descender de la B Nacional. Sí, sí, es un rival duro, un rival de jerarquía. Tiene buenos jugadores, buenos futbolistas. Como todos los de esta zona, nos ha tocado una zona, si bien es buena desde lo económico, por la cercanía, por las distancias cortas, ¿no? Para eso el club le viene muy bien desde lo económico. A nivel deportivo es muy competitivo y nosotros estamos a la altura. Hoy nos toca Douglas, que es un rival de jerarquía, y bueno, vamos a sacarlo adelante. ¿Qué análisis han hecho del rival de este Douglas High de Pergamino? Que ha tenido un andar irregular en el comienzo, pero ha mejorado mucho en estas últimas fechas. Sí, viene bien, viene tres partidos seguidos ganados, el último lo empató. La verdad que tiene buenos jugadores en mitad de cancha, tiene buen pie, tiene experiencia. No es un equipo rápido, es rápido, pero desde lo físico, pero sí es inteligente cuando tiene la pelota. Hay que tratar de quitársela y tenerlas nosotros, tratar de generarle peligro. Bueno, por ahí un poquito lo que venimos haciendo en los últimos partidos, tratar de presionar en la mitad de cancha para poder tener el control del balón nosotros y así lastimar. ¿Cómo está Grassini para este partido? Usted lo cuidó en Sunchales, ¿no jugó? Sí, sí, él tenía una carga en el tendón. Bueno, preferimos por ahí cuidarlo y que esté al 100%. No llegaba al 100% para el partido anterior. Ahora para Dula llega al 100%, así que va a estar bien. ¿Tiene el equipo confirmado? ¿Lo está pensando en mente? ¿Algún retoque? Sí, hoy lo voy a confirmar a la tarde. Tengo una idea. Tengo que ver que estén ahí había algunos futbolistas con algunas molestias. Y bueno, si esta tarde está todo bien, ya lo tendríamos confirmado. Pero bueno, prefiero esperar hasta la tarde. Partido importante en el desarrollo del torneo. Es largo el torneo, tiene oportunidades de revancha, pero parece un partido que a Sportivo le puede significar pelear arriba. Sí, para nosotros es importantísimo. La verdad que nosotros ganando ahora y sacando un buen resultado en San Francisco, siempre la idea nuestra es sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y bueno, en casa y de visitante uno sale a ganar y a buscar los tres puntos, pero sabemos que hay que sumar. Esta es una categoría difícil y bueno, la idea de mañana a la noche es quedarnos con los tres puntos y sacar la mayor cantidad de puntos posible en San Francisco el domingo. Bien, ¿cómo sigue el trabajo entonces? ¿Un último entrenamiento? Sí, entrenamos hoy, 17:30. Bueno, después ya quedamos concentrados para el partido de mañana.